Hola a todos, bienvenidos al canal. De esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo descargar Windows 10 versión 21 H2 y cómo crear tu USB boteable con Rufus. Antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, denle like, comenten, le click en la campanita para que reciban todas notificaciones. Bueno, ustedes pueden descargar eh, la versión oficial desde la página de Microsoft que estará en la descripción. Eh, se van a donde dice descargar herramienta ahora y le ponen en los tres puntitos y le dan en conservar. Le ponen mantener de todos modos. Y listo, se supone que no es ningún virus porque la descarga este, de la página oficial de Microsoft. ¿okay? Bueno, ustedes, eh, aquí les muestra que está realizando algunos preparativos y todo. Le damos a aceptar los términos de licencia luego de aquí aquí te sale estas opciones que dice actualizar este equipo ahora si tú quieres actualizar de una versión anterior de Windows 10 por ejemplo de la 20h2 21h1 puedes actualizar o si estás en Windows 8 o en Windows 7 entonces vamos a, a seleccionar crear medios de instalación y le ponemos en siguiente aquí ustedes van a seleccionar el idioma que quieran descargarlo con su arquitectura eh, van a Seleccionar México, la edición y 64 bits. Entonces, si quieren dejarlo así como recomendado, lo pueden dejar. Ok, le ponen en siguiente, y aquí les dice eh, para que ustedes creen su unidad flash desde este programa o pueden descargar su imagen ISO. Ok, entonces nosotros vamos a descargar la imagen ISO, le damos en siguiente. Y vamos a ponerle de nombre. Le damos en guardar. Y esperamos a que nos descargue la imagen ISO. Bueno, en lo que nos descarga, les voy a enseñar otro método de cómo descargarlo desde la página. Ustedes se van aquí y luego le dan clic derecho y le dan en inspeccionar. Les va a abrir esta ventana. Aquí le van a poner activar o desactivar la emulación de dispositivo. Y después de aquí, ustedes van a darle actualizar. Y como vemos, ya se los muestra de diferente manera. Ahora vamos a volver a poner como estaba. Cerramos. Después de aquí... Ustedes van a seleccionar donde dice multi edición de ISO. Le dan en confirmar. Y luego seleccionan el idioma. Le dan en confirmar. Y ya él les pone para descargar para 32 o 64 bits. Dependiendo de su arquitectura. Ok. De estas dos maneras, podemos descargar el ISO de la página oficial de Microsoft. Entonces, en un momento regresamos cuando nos descargue la imagen ISO. Bueno, como vemos, aquí ya terminó. Entonces le vamos a poner en finalizar. Y pues esperamos a que termine ese proceso. Y listo. Ya nos descargó la imagen ISO. Y vamos a descargas. Aquí está, ok. Ahora vamos a crear nuestra USB boteable nos vamos a la página de Rufus y descargamos la versión 3.20. Si quieres descargar otras versiones te puedes ir aquí a donde dice GitHub, de las otras versiones y aquí buscas las versiones anteriores. Si es que esta versión te da algún error o algo así puedes también descargar para ARM 64 o ARM o ¿no? pues como te digo versiones anteriores, ¿ok? Bueno, entonces vámonos al Rufus que descargamos. Bueno, ya que tengamos abierto el Rufus, nos vamos a donde dice dispositivo y seleccionamos nuestra USB que nos haya detectado. Luego ustedes aquí van a darle en donde dice disco o imagen ISO y le van a dar en seleccionar. Van a buscar su ISO que descargaron. Le ponen en abrir. Y le dan en donde dice, en opciones de imagen, instalación de Windows estándar. Luego de aquí, ustedes van a seleccionar el esquema de partición de su disco. Si es GPT o MBR, dependiendo que lo que tengan. ¿Cómo pueden ver eso? Se van a, al símbolo del sistema. Y lo ejecutan como administrador. luego nos vamos y ponemos este comando diskpart y ponemos y ponemos el siguiente comando list disk y aquí buscas el disco y aquí buscan sus discos que tengan en este caso yo tengo este disco que va a ser el cero que es gpt entonces aquí ustedes van a poner Esquema de partición GPT. O dependiendo que lo que tengan GPT o MBR, como les digo. Y van a seleccionar pues el sistema de destino. Si es BIOS o UEFI. O UEFI nada más. En caso de que quieran seleccionar el dual boot de UEFI y BIOS. Para evitarse ese problema. Pueden hacer esto. En, en el Rufus lo seleccionan y presionan la tecla Alt E y aquí les dice este sistema de destino BIOS o UEFI, ¿ok? y entonces pues ahí ustedes este seleccionan su sistema de destino um, en mostrar propiedades avanzadas de la USB este no no modifica nada eh, aquí ustedes pueden modificar la etiqueta del volumen el sistema de archivos por defecto eh, lo pueden dejar, lo cambian en NTFS y después aquí nada más le dan en empezar. Aquí les da otras opciones que pueden seleccionar. Este ya con la versión de Rufus 3.20 ya les da más opciones. Anteriormente no, no les mostraba esto. De hecho, este, cuando quieran crear una USB boteable con Windows 11. Eh, les da la opción para saltarse lo que es el TPM, este, las especificaciones de los 4 GB de RAM y lo de la cuenta de Microsoft. Ok, entonces nada más le damos OK, le damos a aceptar. Que eso es lo que va a hacer es que te va a eliminar este, los archivos de tu, de tu USB. Le damos a aceptar y está empezando a crear. Nuestro USB boteable. Entonces, en un momento regresamos cuando termine de crear la USB boteable. Ok, okay listo. Como vemos, aquí ya terminó de crear nuestra USB boteable. si sí, vamos a checar. Vemos que ya no la muestra. Déjeme desconecto y vuelvo a conectar la USB. Y como vemos, ya ahora siguiendo sí la muestra de manera diferente. Y bueno, ya ustedes pueden instalar su Windows 10 en otro equipo o pues actualizarlo, ¿ok? Y pues bueno, entonces si ustedes quieren eh, volver a poner su USB de manera normal como estaba con Rufus, pueden eh, formatearla. Entonces, lo que deben hacer es irse a seleccionar la USB. Luego se van a donde dice elección de arranque, le ponen no ejecutable y luego le van a dar en sistema de archivo, lo dejan así como en NTFS y luego le dan en empezar. Ya con esto le dan a aceptar y ya con esto eh, borra las particiones de su USB y se la formatea. Entonces la deja como una USB limpia y. Eh, les quita todo lo que le había instalado, ¿ok? Miren, ya terminó. Y si vemos, ya este tenemos una USB limpia. Entramos y nada más nos dejó estos dos, que son un, este un autorun y un icono. Entonces, de esta manera, pues ya ustedes pueden crear su USB boteable y pues formatear su USB con Rufus, ¿ok? Y bueno, entonces con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comenta y like, click en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.